pesar de tener su esquema de la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial completo. Ahora se da a conocer una noticia que llega justo después de que Silvia Pinal fuera hospitalizada por la misma enfermedad mundial. A través de un comunicado se dio a conocer que la rockera Alejandra Guzmán dio positivo a la enfermedad mundial nuevamente. El comunicado acerca del estado de salud de Alejandra fue compartido a través de redes sociales por su manager. En este podemos leer lo siguiente. Esta mañana Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba de la enfermedad mundial. Esto después de haberla tenido el año pasado y estando doblemente vacunada. Como todos saben, su mamá también está recuperándose de esta enfermedad y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible. De esta manera, entre líneas, nos dan a entender que Alejandra pudo haberse enfermado debido al contacto que tuvo con su mamá. Aún así, Alejandra dio a conocer una divertida petición a través de este comunicado, diciendo lo siguiente. La próxima semana Alejandra estará aislada. Nos ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo la estará cuidando. Recordemos que Alejandra Guzmán se enfermó por primera vez en marzo del 2021. Alejandra y su padre Enrique Guzmán estuvieron en el programa Mimi Contigo. Después se supo que la conductora había dado positivo a la enfermedad mundial. Rápidamente padre e hija se hicieron la prueba. En este comunicado los representantes de Alejandra también dieron a conocer algunos detalles acerca de la salud de la primera actriz Silvia Pinal, quien regresó a su casa el pasado 29 de diciembre. Tras dicho proceso de recuperación empezaron a circular los rumores de que Silvia sí tenía demencia senil. Esto porque la propia Alejandra lo dio a conocer a través de una entrevista. En el comunicado se especificó que al parecer Silvia Pinal únicamente tiene desorientación ligera, producto de su edad y de su reciente contagio. Por esta razón se descartó que la actriz tuviera demencia senil. En este comunicado se descartó la información diciendo: atención, se están comentando muchas historias sobre Doña Silvia, basadas en una mala interpretación de lo que Alejandra Guzmán dijo por la ventana de su auto esta semana. Para aclararlo, Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es que el efecto de la enfermedad mundial la ha hecho sentirse desorientada a veces, que es algo normal para alguien de su edad. Doña Silvia se está recuperando en este momento, es fuerte y la prognosis es buena. Fue el pasado 23 de diciembre cuando Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel dieron a conocer que su madre tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Médico Sur. Ella presentó hipotensión y una fuerte arritmia cardíaca. Al ser ingresada, a la primera actriz le hicieron su respectiva prueba de la enfermedad mundial, la cual dio positivo. La familia comentó que la histrionista ya tenía su esquema completo de la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.